The ancient city of Teotihuacan was the site of the second Ulamasli Mesoamerican ball game tournament. Yo lo inicié en el 2002, ya como un deporte. Hay una asociación de juegos y deportes autóctonos que se dedica a rescatar el juego, pero solamente como hacen 4 eventos. Yo lo estoy retomando como una forma deportiva. En el 2006 tomó un poquito de fuerza y ahorita hace 2 años fue que empezó ya a interesarse en otros estados de la República y otros países. Yo me siento orgullosa pues de pertenecer a este proyecto, de que jóvenes también de diferentes estados del país nos estemos uniendo para que esto surja, para que esto siga adelante y que no se pierda. Se perdió cuando vinieron los amigos del otro continente y vieron que se jugaba con una pelota que pesaba más de 3 kilos y medio, y cuando ellos tenían una disputa o peleaban, se dislocaban la mandíbula, tabique nasal, terminaban con ojos ahora sí que reventados, costillas quebradas. Entonces ellos, todo aquello que no era semejante a su religión era del demonio. Entonces el juego fue prohibido y a la gente que se encontraba practicando este deporte pues eran castigados y eran tratados severamente. Entonces de esta manera se conservó en Sinaloa, porque al llegar los visitantes, mucha gente se fueron entre la selva, entonces llegaron a Sinaloa. With a history spanning more than 3,000 years, the ball game today is resurging, and organizations seek to rescue this traditional sport that is currently played across 16 states in the country. Ha sido desvalorizado este deporte, y como mexicanos tenemos nuestro propio deporte. Nos va a pasar como las luchas libres que nace en México y ahorita en Estados Unidos. Bueno, igual con el box. Entonces, yo pienso que esto no podemos dejarlo perder nosotros, y eso me motiva a poder seguir adelante y ver un día a los jóvenes ser becados por este deporte. Estación. With information by Luis Galindo and Juan Carlos Castellanos and images by Raúl Monroy and Eric Gómez, Notimex.